Muy buenas tardes a todo nuestro público conectado. Les damos la bienvenida a una nueva edición aquí en Habla con tu médico. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. Esta tarde nos está acompañando la doctora Sofía Victoria Lozano Ballena, quien es oncóloga médica y actualmente labora como médico asistente de la unidad oncológica en el Hospital Regional Docente Cajamarca. La doctora va a absolver todas sus dudas respecto al tema del cáncer de ovario. Buenas tardes, doctora Sofía, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, es un gusto y agradecida por la invitación. Bienvenida nuevamente, doctora, y les recordamos que nos deben dejar sus consultas, las preguntas que tengan respecto a este tema en los comentarios de la transmisión para que así si la doctora pueda absolverlas. Bien, doctora Sofía, empezamos con la transmisión en vivo. Primero cuéntenos... ¿Qué es el cáncer de ovario? Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, el cáncer de ovario es la proliferación de células malignas, ya sea en una o en ambos ovarios, las cuales tienen el potencial de diseminarse. Bien, doctora, coméntenos actualmente cuánta es la prevalencia del cáncer de ovario en nuestro país o a nivel mundial. Bueno, como sabemos, el cáncer de ovario es la segunda causa más común de muerte en, dentro de todos los tumores ginecológicos. A nivel mundial, tenemos aproximadamente más de 300.000 casos nuevos diagnosticados al año y más de 200.000 mujeres mueren, ¿no? También al año. En el Perú, según las estadísticas del GloboCAN del 2020, la cantidad de pacientes que se diagnostican nuevas son más de 1.200 y aproximadamente más de 780 mueren por esta causa. De acuerdo, doctora. Doctora, ¿y qué tipos de cáncer de ovario existen? Bueno, existen tres grandes grupos de cáncer de ovario. Vamos a hablar del más frecuente, que es el carcinoma epitelial, en el cual se origina dentro del epitelio de la superficie del ovario. Entonces, este tipo de cáncer se divide se subdividen en cinco, no, en cinco subtipos, el cual eh, es el seroso de alto grado, los cerosos de bajo grado, tenemos los endometrioides, los de células claras y los mucinosos. Cada uno con un comportamiento clínico, una respuesta al tratamiento y un pronóstico totalmente diferente. De acuerdo, doctora. ¿podría profundizar en cuál de los tipos que está mencionado vendría a ser actualmente el más frecuente? Claro, en este grupo tan grande que tenemos, que son los tumores epiteliales de ovario, el más frecuente es el seroso de alto grado, el cual eh, se encuentra en aproximadamente un 70%. Doctora. Y ¿quiénes pueden contraer eh, el cáncer de ovario? Eh, ¿Está quizás situado en algún rango de edad en específico? Bueno, lo más importante es ver en sí los factores de riesgo, no eso es lo más importante que nosotros vemos. Por ejemplo, tenemos a las mujeres postmenopáusicas, en la cual el aumento de la edad contribuye a tener un mayor riesgo de este. Luego tenemos a las mujeres nulíparas, aquellas que no han tenido hijos durante su vida reproductiva, la endometriosis, la obesidad y el tabaquismo también son algunos factores que se han descrito. Otro de los factores más importantes que tenemos actualmente es la predisposición hereditaria, que es un fuerte factor de riesgo que representa aproximadamente el 20% de todos los cánceres de ovarios epiteliales, ¿no? Tenemos otro tipo de otro tipo de tumores, por ejemplo, los borderline, los que están en el límite, ¿no? Como podríamos decirle, estos aumentan después de una estimulación ovárica posterior a una fecundación in vitro, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, vemos que eh, estos riesgos van a disminuir entre el 60, entre el 30 al 60% cuando la mujer tiene de uno o más embarazos, cuando se ve el uso de anticonceptivos orales, se dice un tiempo de aproximadamente cinco años y o la lactancia materna también está dentro de los factores de acuerdo doctora Sofía cuáles son las causas de este tipo de cáncer bueno eh, dentro de lo que se ha estudiado en, lo, en la oncología eh, tenemos conocimiento de que hay unas lesiones premalignas no un carcinoma intrapitalial, que va a iniciar en la trompa de Falopio. Entonces eh, se ve que hay unas mutaciones no asociadas a esto, como es la mutación del TP53, que a la larga, por décadas, no eh, va a ir produciendo alteraciones en las células del, de la trompa de Falopio. Posteriormente se va a producir este carcinoma intrapitelial que se va a dar en la trompa. Y en un periodo de aproximadamente, pues más o menos seis años, puede haber una progresión a lo que es un cáncer de ovario de alto grado, ¿no? Eh, esta, este, este tiempo, este periodo se puede acortar, o sea, se puede acelerar la formación del cáncer cuando hay una predisposición genética. Eso es lo más importante. Bien, doctora. Doctora, coméntenos acerca de los síntomas. Bueno, con respecto a los síntomas, eh, conocemos que eh, la mayoría de estos son asintomáticos. Lamentablemente, cuando nosotros lo diagnosticamos, ya lo encontramos en etapas avanzadas, eh, por su localización, ¿no? En la pelvis, ¿no? Más que todo. Y esto a la larga nos, nos eh, obliga a tener un enfoque terapéutico más agresivo en, en cuanto al tratamiento, ¿no? Los síntomas que podemos encontrar al inicio son hinchazón, dolor pélvico, dolor abdominal, dificultad a veces para comer o a veces sienten una llenura, ¿no? Muy rápida a la hora de comer. Hay síntomas urinarios que también pueden presentarse, por ejemplo, la paciente va muchas veces al baño o también está con mucha urgencia, está muy apurada por ir al baño, ¿no? Normalmente, este se dice, ¿no? De que podrían afectar, podrían encontrarse más o menos de 12 días al mes, ¿no? Más de 12 días al mes, uno ya pues tiene, el, ¿no? Eh, podría atribuirse, ¿no? Alguna alteración que esté causando. Y lo más importante es que estos síntomas no estén asociados a otros tipos de cánceres o que tampoco estén asociados a otras patologías. Entonces, eh, es importante siempre la anamnesis en estos pacientes, ¿no? Los signos que nosotros podemos encontrar al examen físico es una, la palpación de una masa pélvica o una masa abdominal, eh, la evidencia de asitis, que es líquido en el abdomen, o la distensión abdominal, ¿no? ya sea por el líquido o sea por la masa. Entonces, es importante recalcar que los médicos que evalúan a los pacientes tienen que tener en consideración todos estos síntomas para poder tener, o sea, la diferencial del diagnóstico, ¿no? La posibilidad de poder tener enfrente una patología ovárica con un probable cáncer de ovario, ¿no? Bien, doctora. ¿Qué pronóstico tiene el cáncer de ovario? Bueno, eso va a depender del estadio clínico en el cual se encuentre, ¿no? Nosotros hablamos de que de aquí a cinco años, en el estadio uno, que es el estadio temprano, nueve de cada diez pacientes van a encontrarse vivas, ¿no? En cinco años con tratamiento. Cuando es el estadio clínico dos, siete pacientes de diez, en el tres, cuatro pacientes de diez, y ya para el estadio clínico cuatro que ya es una enfermedad diseminada, dos de cada diez pacientes a cinco años la vamos a encontrar todavía con vida, recibiendo tratamiento. Doctora, ¿nos consultan cómo en base a su experiencia es que finalmente esta enfermedad es diagnosticada? Bueno. Eh, para empezar nuestra literatura no apoya la detección de rutina, no a diferencia de por ejemplo, el cáncer de mama ¿no? que, que se le puede hacer una mamografía ¿no? un estudio de ecografía, mamografía no que son los screenings. En este caso en ovario eh, no, no se apoya la detección de rutina en la población general y tampoco está recomendada en las guías. ¿Por qué? Porque estos estudios, esos exámenes no han probado de que mejoren la mortalidad no relacionada con el cáncer de ovario. Y más bien aumentan lo que son eh, las cirugías innecesarias en las pacientes. Entonces, cuando una paciente presenta los síntomas que antes describí, ¿no? El médico tiene que hacer una serie de exámenes. Lo más importante es la batería de exámenes inicial, no, laboratorios, marcadores tumorales, que es el CA125, y una ecografía pélvica para ver la presencia de la masa, ¿no? Para ver la presencia del tumor que se va a encontrar en el ovario. Posteriormente, se tiene que hacer una confirmación histológica, ¿no? Esta se puede hacer mediante una biopsia o mediante la pieza ya operatoria, ¿no? Que se realice. Esto de acá puede hacerse antes de la cirugía, dentro de la cirugía o post cirugía, ¿no? Lo que sí debemos evitar es hacer esas biopsias por aspiración. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos pacientes con diagnósticos tempranos, sabemos que el tumor está encapsulado. Entonces, al hacer la punción, podemos romper la cápsula y por ende podemos diseminar estas células tumorales ¿no? en el peritoneo. Entonces, eh, no se recomienda eso. Lo ideal es ser evaluado para ver si el médico cirujano, oncólogo o el gineco-oncólogo puede hacer una cirugía de primera instancia ¿no? para poder estadiar y ver si se puede resecar todo el, la, el tumor no y posteriormente pasar por este oncología ahora dónde se pueden recomendar estos tipos de biopsias no por aguja por ejemplo si el paciente ya no es candidato de una cirugía no por ejemplo tiene una enfermedad muy voluminosa o tiene enfermedad ya diseminada no ya no se le puede hacer este eh, procedimiento quirúrgico o los pacientes que son muy mayores, adultos mayores, en miles, o en aquellos en los la enfermedad ya ha deteriorado su estado general y no se le pueden hacer otros procedimientos. Entonces, ahí podría darse la opción de este tipo de, de, de procedimientos, ¿no? De la biopsia por aguja. Luego se deben completar los estudios, ¿no? Con imágenes y luego los estadificamos, ¿no? Para ver, este, para ver el estadio clínico, ¿no? Doctora, nos consultan si sí, este tipo de cáncer puede ser transmitido por vía sexual. No, este cáncer no se transmite por vía sexual, pero lo que sí es que dentro de lo que se sabe de uno de los factores de riesgo son que las enfermedades pélvicas inflamatorias, las EPI, secundarias a una ITS, podrían causar... El inicio de una lesión premaligna, no en, el, en la trompa, como le digo, en la trompa de falopio, pero de por sí no se transmite por relaciones sexuales, ¿no? Doctor, ¿y cuál es el tratamiento a seguir en este caso? Bueno, con respecto al tratamiento, esto es multidisciplinario. Ya, es desafiante porque me mencioné, el 75% de nuestros pacientes ya son diagnosticados en etapas avanzadas. ¿no? La primera opción que nosotros usamos o buscamos en este paciente es la posibilidad de dar la cirugía, ¿no? de poder eh, resecar la enfermedad, ¿no? Para que tenga un mejor pronóstico a largo plazo. Se le llama citoreducción son cirugías muy agresivas. Y posteriormente nosotros poder darle un tratamiento con quimioterapia en base a platino, ¿no? Ayudante para poder complementar la cirugía, ¿no? A veces eh, por la cantidad de enfermedad no se puede iniciar la cirugía, pero podemos empezar con una quimio, darle la cirugía en la mitad y completar el tratamiento con quimioterapia posterior, ¿no? Ahora... Como ya mencioné anteriormente, estos pacientes en, edad, en estadios más avanzados, pues el riesgo de que la enfermedad vuelva es más alto, o sea, que recurra. Entonces, acá nosotros tenemos que tener en cuenta eh, el tiempo en el cual nosotros dimos la última quimioterapia en base a platino y en qué momento regresa la enfermedad, porque para nosotros es importante, el pronóstico es muy importante para volverlo, para volver a dar el tratamiento, ¿no? Lo otro es ver si el paciente todavía es posible volverlo a, a ingresar a cirugía, ¿no? Una cirugía secundaria. Y posteriormente también tenemos otros tratamientos que son las terapias dirigidas, ¿no? Terapias dirigidas a algunas alteraciones, mutaciones genéticas que pueda tener la paciente, ¿no? Que nos puede ayudar a complementar el tratamiento. Doctora, ¿y el cáncer de ovario puede ser prevenido? Claro, el cáncer de ovario se puede prevenir, ¿no? No existen en sí muchas este, formas no conocidas, pero lo que sí nosotros es, eh, recomendamos es mejorar los factores de riesgo, ¿no? Para disminuir la probabilidad de que, de que aparezca el cáncer de ovario, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, eh, la maternidad es un, factor, eh, es un factor protector, la lactancia materna. En algunos casos, el uso de anticonceptivos orales, no, eh, la vida sana, saludable, no fumar, eso nos ayuda bastante a reducir los riesgos, no. Lo otro también es, por ejemplo, la herencia, no, que es muy importante. Entonces, si ya tenemos antecedentes familiares de cáncer de ovario o de otros tipos de cáncer que puedan ser hereditarios, también es importante no conocerlos para hacer un manejo oportuno doctora nos pregunta ¿cuáles son los órganos que afecta este tipo de cáncer? Bueno el cáncer de ovario eh, primero su diseminación es local hace eh, ganglios peritoneo no que es lo más lo más frecuente luego puede diseminarse otros órganos no puede ser el hígado pulmón pero lo primero es la zona local no un ovario, el otro ovario, ganglios, el, el peritoneo, que es la grasa que está dentro del abdomen, y luego se puede diseminar a otros órganos, ¿no? A distancia. Bien, doctora. Doctora, ¿qué, ¿alguna información adicional que desea compartir? ¿Recomendaciones para todo el público que está conectado? Sí. Eh, lo importante es, eh, si nosotros tenemos síntomas, que es lo primordial, ¿no? asistir a, al médico para poder hacer las evaluaciones, porque muchas veces eh, ya acudimos cuando, las, cuando los síntomas ya son muy persistentes, cuando ya se evidencia una tumoración, ¿no? que eh, al, al hacer el estadiaje, bueno, nos encontramos con enfermedades avanzadas, ¿no? Y no disminuye el, el, la posibilidad de reducir el riesgo, ¿no? A largo plazo de que esto regrese y mejorar los tratamientos. Lo otro es el estudio eh, hereditario también, ¿no? Por ejemplo, como estaba mencionando anteriormente, si la familia, si el paciente que tiene cáncer de ovario ya tiene familiares previos, ¿no? De uno o dos familiares o más de primer grado, ¿no? Padres, hermanos, ¿no? O tal vez algún hijo que haya tenido cáncer de ovario, buscar las mutaciones, ¿no? Otras... Por ejemplo, el cáncer de colon también, ¿no? que también pueden tener algunas mutaciones que se pueden heredar y poder hacer el manejo oportuno ¿no? de este tipo de neoplasias. Y lo otro, la prevención, pues eh, más que todo, eh, los hábitos alimenticios, eh, dejar de fumar, ¿no? mantener una vida saludable también nos ayuda, no solo para el cáncer de ovario, sino para múltiples tipos de neoplasias malignas ¿no? que están relacionadas. De acuerdo, doctora Sofía. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, por haber compartido toda esta valiosa información acerca del de cáncer de ovario. Gracias, doctora Sofía. Muchas gracias a ustedes, gracias al Colegio Médico, a ti por la invitación y espero poder compartir más adelante sobre otros tipos de neoplasias. Claro que sí, doctora, estaremos en contacto. Gracias, doctora, hasta luego. Bien, invitamos a todo nuestro público a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como CMP Lima. Y con nosotros será hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Buenas tardes con todos.